Oh, pues ya llegamos. Me encanta vestir. Está bien fresquito. Fresco, sí, pero en la tienda lo bueno que compramos un, ¿cómo se llama? Protector solar. Por aquí yo pongo, porque en la casa no puse. Y si yo no pongo protector solar, ¿recuerdan el video pasado? Yo dije que puse solo en la cara. ¿Te hubieran visto? Pusiste, yo siempre le pongo. ¿Qué? El mes pasado yo puse solito. La cosa que quise decir que mis pies, mis piernas se quemaron un montón, ¿no? Sí. Wow. Esta vez tus pelos protectores no te protegieron. Sí, pues ¿para qué las quito entonces? ¿Para qué? ¿Para qué las tengo en mis pies? A mí me gustas son los peludo. Pies. Yo te gusto peluda. Claro que no. Ay, ¿saben? Tengo una otra story time. Ah. Cuando yo estaba chiquita, era muy peluda. Yo soy muy peluda desde bebé. ¡Híjole! Entonces, ajá, cuando estaba yo en la primaria, ya tenía yo mis pelitos en las piernas, mis vellitos. Entonces, a mí no me gustaban porque todas las demás niñas, yo las veía normales, no tenían vellitos y yo estaba bien velluda. ¿Cómo Entonces crees? Yo le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué yo tengo muchos pelos? Y me dice, mija, esto es natural. Dice, no te los quites porque te van a salir más. Y yo, bueno, está bien. Después, como me daba mucha pena mis pelitos, que me los rasuro. Oh, ¿cómo crees? Tendría yo como 5 años o 6, me quité yo solita los vellos. Entonces, wow, pero 6 años. 6 años. Híjole. Y mi mamá una vez ya que me iba a dormir me dice, ven, te voy a poner crema porque me había salido de bañar. Ven, te voy a echar crema porque yo era de las que nunca me ponía crema. Entonces mi mamá me iba a poner crema en las piernas y yo, no, así está bien, madre, no, no, no quiero. Se dio cuenta que me había depilado los pelos. Wow. Me dio una regañiza a mi mamá. Ah, ¿sí? ¿Te regañó? Sí, porque me quité los vellitos. ¿Y qué? ¿Qué te dijo? ¿Que va a crecer más? Sí, me dijo que iban a crecer más, aparte de que me regañó. Ajá. Y otra cosa, me dijo también una mentira enorme, para wow, con tal de que no me los quitara. Mi mamá me dijo, ¡ay, mi sombrero! Me cayó. Me dijo mi mamá. No. Que me dijo, mija, a los hombres le gustan peludas. No. Así me dijo. ¿Cómo crees? Que me desmienta mi mamá. No. Me dijo, mija, pero si a los hombres les gustan bien peludas, tú déjate tus pelos. Y yo después hubo un tiempo que me los dejé porque mi mamá me dijo eso. Dije, ay, les gustan peludas yo con mis pelos. Claro que no. No. Desde mucho ya les gusta a las mujeres sin pelo. Y hay esos que ponen pelo bajo de la, esta, ¿cómo se llama? ¿De la axila? ¡Híjole! Sí, no, 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 no. Todo al natural. Hoy hasta los hombres quitan estos porque es como higiénico, ¿no? Pero cuando la mujer deja ahí, ¡no! Bueno, ¡pobrecita! Hay que respetar los gustos de cada quien. Pero para mi punto de vista, no se ve bien en mujeres. Claro que no. Ay, mira, hasta, bueno, como Mary Poppins. Hasta ¿vale? cabello en los manos no se ven bien. En los brazos. Pelitos, sí. Bueno, a la Muki no le gusta que yo tenga pelitos en los bracitos. No. Y a mí tampoco. Bueno, de hecho, desde que me empecé a depilar los bracitos, siento que se ven más estéticos. ¿Les dijo a ustedes en secreto cuando llegué a México? Ay, ahí va a contar, como siempre. No, porque yo empecé a ver manos peludos. Yo dije, what? ¿Qué es eso? Amor, te vas a caer en la No, piedras. No, estoy caminando. Está bien. Yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué raro! O como que de todo el mundo, ¿no? Quitan. Y en México, como las mujeres tenían en las manos mucho pelo. Pelo, y yo, sí, yo dije, ¡wow! No, no, no. Y a mí no me gusta. Ya no, me hizo raro esto. Y cuando salí contigo, tú también tenías. Yo tenía pelo. Y yo hice una broma contigo de esto. ¡Uy! Ya, dos días ella los quitó. Lobo. Sí, dos días ella los quitó porque dije, pues no es higiénico, no es higiénico, no es bonito que tengas así más pelo que yo. Ay, claro que no. No, es una broma. Miren, ya casi llegamos a la playa. Miren esta vista bonita. Lo que me gusta de este lugar es que se junta como este lago con la playa. Sí. Bueno, la Muski se trajo esta cosa. Yo le dije que es enorme solo para nosotros dos,
Pero cuando los hombres son necios, son necios. ¿Por qué? Porque es muy grande para nosotros. No, es enorme. Es como para una familia de 20. Nosotros solo somos dos, van a reír de nosotros. Pero yo no voy a quemar. No importa mi salud, no importa cómo te van a decir. Pero tenemos una sombrilla más pequeña. Yo investigué año pasado, la compré y puse las últimas monedas que tuve solo para cuidarnos del sol. Y ahora tú dices que no la quieres poner. Es que compraste la más grande de todas y solo somos dos. Para familia, esta es para dos personas. No, van a ver. Ahí está normal azul, que es chiquita. Y ahorita van a ver la de nosotros, que es enorme. Bueno. Ya la pusimos. ¡Tarán! Pusimos por fin. Después de 50 intentos. Ya la pudimos poner, ¿ah? Le ganamos a esta cosa. La único. Ay, es que porque no. Estaba cayendo. Lo único que hacía falta es más tierra en estas bolsas. Cuando puse más tierra, se estiró. ¿Y tú dijiste que es más? ¿Con nosotros dos? Es un reino, solo de tú y yo. No sé, yo la había visto muy grande antes. Sentía que estaba muy grande para nosotros, pero no, está bien. Está bien, mira, está pero bien. Te damos sombra. Te perdonamos, Gilles. Ah. Ya, no tienes que explicar. Qué rico, mira. Me encanta. Vamos a probar estos. Snyder's. Este. Hanover. ¿Cómo se llama? Bagel. Honey, mustard and onion. Miel, mostaza y cebolla. ¡Oh! Ajá. ¿Conocen estos que se llama pretzel? Que son así redondos, pan. Así bonitos. Buscan en Google qué es pretzel. Eso es lo único, la diferencia, que esto es pretzel seco. Que hecho en horno seco con saborizantes. Y esto sabe delicioso. Sí. Tiene un sabor wow, ¿no? Wow, wow. Vamos a probar. Ya estoy. La mujer ya está probando y ni siquiera me avisó. Ya estoy. Ahí en vienen esto. Vienen todos con sus perritos. Extraño a Jean. La cosa que es playa es de nadie, ¿entiendes? Sí. Tú no tienes que pagar para llegar aquí. Tú no tienes que pedir permiso para traer a tu perro o algo. Exactamente. Fácil, puedes traer tu mascota en esta playa y todo. A mí la verdad no me gustan mascotas en playa. A mí sí. Yo odio cuando hay mascotas en playa. ¿Por qué hacen aquí esto de su desmadre? Mira, mira el perrito. ¡Ay! ¡Mira el perrito! ¡Ay, perrito! ¡Mi gorro! ¡Amor! ¡Mi gorro! Perrito cruzando el río, ya cruzó. ¡Ay, cómo cruzó! Casi se lo llevó el laguito. Se pasó como a mí en Cancún. Bien, Mosquito, échate adentro de todos los pelos que tienes. De arriba para abajo, ¿no? De arriba para abajo. ¡Ay! Nah. ¡Uy, hasta acá me das! Está bien frío. Aquí les presento esta vista para todos ustedes. Qué bonito. Está con piedras y todo. Yo. Qué yo. Vino a Club Melo. No, paro. El taxi. Hoy estamos bien karaoke, ¿no? Sí, desde ayer. Desde allá. Estamos bien karaoke, sí. Bien karaoke. La música nunca se acaba. Es que la música te pone alegre. Yo siempre cuando me siento triste o así, pongo música. A veces sientes triste. Y me relajo.
Sí. No eres todas robot. Las personas a veces se sienten tristes. Pensé que eres robot. Se sienten contentas. Ay, oh, a veces se siente triste. Ay, es que luego nos preguntan, ¿ustedes siempre están contentos? No, no siempre. No, ¿cómo creen? A veces peleamos también, nos agarramos del chongo. ¿Qué no agarras del chongo? A veces nos peleamos también. Peleamos. Discutimos, pero discusiones de amor, ¿por qué dejas tu ropa en el piso? Son de esa clase de discusiones. Normal. O lo regaño porque luego fuma, sí lo regaño también. Igual, pero sí. Lo regaño porque me preocupo por él. Exactamente. Yo no quiero que se enferme o algo. Ella me regaña. Lo regaño. Me golpea. Sí, lo golpeo con la almohada. En la noche sin querer, de repente... con el brazo, ¿no? Y golpea muy fuerte, sí. Sí. Con brazos dispersos. ¡Oh! ¡Ratero! Oye, ¿qué? ¿Te acuerdo, amigos, que cuando llegamos a esta casa donde está la viejita? No, espera, voy a parar. Ah, sí. Cuando llegamos a vivir a este departamento. Ah, no. La primera noche, la segunda noche. Ajá. Recuerdo que abrimos la ventana de donde estaba la computadora. Y nos dormimos porque estaba haciendo mucho calor. Y de repente escuchamos como un animal. Como que algo se metió por la ventana. Y nosotros, no, no es Jean, porque Jean está durmiendo con nosotros, ¿no? Entonces el Amuski se levantó, así como bien miedoso. Y de repente veo que el Amuski brinca en la cama. ¡Ay! Y me corrió de la cama y gritó. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Algo se metió a la cama. Y yo, ¿cómo? Si Jean está aquí. Pues había un gato enorme que se metió abajo de la cama y nos dio mucho miedo. No, yo pensé, es una rata. Una rata enorme, yo pensé. Dijo, oh, ¿qué es eso? Así estaba, de negro, ¿no? Así brincándole por ahí. Y yo, wow, no, no, no. Qué horror. Yo tengo miedo más a los humanos. Pero animales, cuando yo veo, imagínate una rata, ¿no? Pero no era rata, era un gato. Era un gato. Y un gato que se metió en la casa. Imagínense, o sea, no nos tenía miedo y se metió abajo de nuestra cama. Y era un gato amarillo, gordo, enorme. Guay, guay. Sí. Y hay una con ojos chuecos, una gata que se metió también. Ah, sí. No te ve como que, te ve así, vista cruzada. Yo digo, ¿a dónde ves tú? Para acá o para acá. Híjole. No, esta gata tiene ojos de shock. No, verla en la noche, imagínate. Wow. Esta gatita parece que siempre está así como que sorprendida. ¡Oh! ¿Te pasó esto? ¡Oh! A veces yo les cuento que cuando hay un ruido en la casa, yo me paro y me voy así, con boxeo listo. Sí, yo voy así, con boxeo listo, para que un ratero pase, yo ¡pa! Le da la luna. ¡No! Pero, no levantar en la noche al baño y regresar y me das en la cara. No, si yo paro, escucho un ruido, sí, me voy así con bloqueo y yo voy. Ya a ver qué cosa. Sí. Ay, amigos, hay un perrito negro no. Que se anda metiendo al agua, pero lo más chistoso es que sabe nadar, se mete y se regresa. No sabe nadar. No, sí sabe, pero le dio miedo y se salió. Ay. En México hay este spray también, este spray, claro. Bronceador. Claro. Qué cómodo es, ¿verdad? Poner un así spray en el cuerpo desde que poner en cuenta esta crema que pones así todo y estás bien blanco. Ay, eso es muy cómodo. Guay. No, ¿hizo pipí en esto? Sí. Oh. No importa, el perro se hizo. Y yo gritando en español y el perro habla hebreo. Bien, yeah, no me no, bueno, ¿cómo ya. Hizo pipí? Sí, se hizo ahí. Hizo en nuestra... En nuestra esta de arena. De arena. Ahorita la bolsa tiene pipí de perro. Bueno, vamos, la llegamos y la lavamos, no pasa nada. Ah, cierto, esa animalita no lavar. Entiende. Bueno. Yo entiendo. La última. Por eso no me gusta perros en la playa. Odio perros en la playa. Ay, a mí sí. Además los perritos también tienen que disfrutar. Sí, pero que no me molesten. No te molesta. Pasen pipí en mis cosas. Qué bueno, horror, qué no pena. No pasa nada. No, sí, ahorita que le salgo así, así, ¿no? Es agresivo. Ven para acá. No sabemos que eres tan agresivo. Sí, no sé si ella va a poner como grité a este cuando salimos del estacionamiento. Escuchó bien feo, yo no va a poner. Ah, sí, voy a editar esta parte. No. Bueno, vamos a grabar esto del vestido que me llegó, lo del bikini. Sí. Antes de que me empiece a poner yo como jitomate e hinchar. Enséñalo su cuerpazo, vamos. Uy, a ver. Les voy a enseñar mi puercazo. Madre. ¿Qué? Bonito cuerpo tiene, ¿verdad? Tengo... Dile que tiene bonito cuerpo. ¿Tengo bonito puerco? Sí. ¿Qué? Ok. Bueno, vamos a grabar mi amor.
estás hecha para que te graben. Ay, oh, gracias, y dice que peleamos, y dice que peleamos. La panzuya. La papada. Híjole, ahorita para dormir. No, no, no. Antoja ya dormir aquí. Pues duérmete. Ah, yo me duermo, despierto mañana. Bueno. A mí no me gusta dormir en el día. Yo siempre digo a Periquita que en el día si duermes, en la noche ya no tienes sueño. Y en el día, no sé, tengo miedo para dormir en el día. A mí no me importa, yo duermo de día, de noche, en la tarde. Puedo dormir en cualquier hora. Solo dale la oportunidad, ¿ah? ¿Eh? Sí. Híjole, ahorita ves. Híjole. Wow. Sí. Y la besé ahorita. Está bien salada y por el sal, ¿no? Ya creo que sí. Híjole. Ay, amigos. ¿Cómo se siente? Cuando sales, sales así de la playa. Playa, ¿sabes? Playa se cansa mucho. ¿Pero por qué? ¿De qué estás tan cansada de la playa? Fíjate que estás en la playa, te da sueño. ¿Por el sol? Por el sol, sueño, sudor, todo el cuerpo trabaja, sigue trabajando. Las hormonas. Estoy así de sueño. ¿Qué ustedes dicen? ¿Cuándo van a la playa? Un día hay que ir ahorita. Pero yo quiero ya enseñarlos este helado. Hay que enseñarlos a hacer este helado, ¿no? Casero. Hay tres ingredientes ahí, nada más. En el licuadora van a hacer helado. Sí, este video. Yo esa segunda vez, es que saben, yo primera vez probé la receta original, luego yo cambio la receta para que entender si se puede cambiarla. Y el último helado que hicimos fue de dulce de leche. Mira este lugar. Miren. Miren cuánta gente, qué raro, yo nunca estuve en esos lugares. Lleno de gente, fíjate. La gente que viene al mar. Puede ser que es una playa porque mira, hay esos banquetas ahí todo. Seguro que parece, es una, ¿no? Playa. Sí, sí, hay salvavidas aquí también. Mira. La gente aprovecha ahorita también que pueden ir a las playas.